Muy a gusto porque hoy tenemos la presencia de la doctora Karina Cabal. Y bueno, como todos los temas que ha tratado y que, que ha desarrollado con nosotros, pues hoy nos trae uno en particular, pues por demás, interesantísimo. ¿De qué nos vas a hablar, Karina? Pues hoy les voy a hablar, Memo, de, de lo que es un complemento alimenticio, así lo puede llamar mucha gente, o un multivitamínico o un suplemento. Todos esos tres nombres abarcan el mismo tema, que es estar revisando si verdaderamente sirven o no los multivitamínicos y qué efectos podríamos tener si no lo, no, no lo necesitamos y lo consumimos de todos modos. Claro, eh, yo creo que ese es la, como que el, el meollo del asunto, ¿no? lo Exacto. importante, ahí tendríamos que partir. Bueno, ¿qué son? ¿Realmente nos sirven? ¿Cómo, los, cómo utilizarlos? Etcétera. Uh -huh. ¿Por dónde empezaríamos entonces, Karim? Mira, yo empezaría por decirte qué tan verídico es el tabú, la leyenda urbana o la creencia de que si yo tomo un multivitamínico verdaderamente me estoy nutriendo. Uh -huh. Que creo que esa es una idea constante y yo te diría que tiene una equivocación grande. Es importante que la gente que nos escucha, sobre todo los chavos o los papás de los chavos, es importante que les diga que ningún suplemento o complemento alimentario reemplaza la, los nutrimentos de los alimentos. ¿Ajá? Entonces, si yo creo que consumiendo muchas vitaminas y muchos minerales, porque no nada más vamos a hablar de vitaminas, sino de minerales también, estoy sano o estoy cumpliendo con mi. Con mi cuota de nutrición, estoy completamente equivocado. Sí, nos pueden servir como un aporte adicional. Uh -huh. Eso es, es verdad. Cuando por alguna razón tenemos bajo algún, alguna vitamina o algún mineral. Pero no significa que si yo tomo mucho de esto, incluso esos preparados proteicos que venden en los gimnasios y todo eso, bueno, si yo como esto, estoy supliendo todo mi alimento. No, no es así. Fíjate, y ahora que lo mencionas, yo el que he escuchado, eh, corrígeme o amplíame esto, eh. Ha sido muy popular el famoso omega 3. El omega 3. Bueno, mira, en el en caso especial del omega 3, es importante también decirle a la gente que, como nuestro consumo es muy escaso, mm -hmm. o sea, nosotros no somos, no somos personas que estamos habituadas a consumir grandes cantidades de manera natural, pescado, salmón, no, en la ciudad sobre todo, uh -huh. no estamos muy. Eh, como muy alineados a lo que sería comer este tipo de alimentos, bueno, pues sí podríamos tener un suplemento, pero... Quiero que sepan que también hay enfermedades que se causan por ingesta excesiva de vitaminas o minerales. Ahora, ¿esto será propiamente una cuestión de económica, una cuestión cultural? Es cultural, oh, sociocultural okay. yo diría. Okay. O sea, un poco preferimos siempre la carne roja mm, al cierto. pescado y la gente luego quisiera preguntarse, bueno, ¿por qué en Japón o en China o en otros lugares la gente es delgada? Uh -huh. Bueno, pues porque su ingesta de, de carbohidratos o de calorías generalmente sana y nosotros tendemos a comer alimentos chatarra o alimentos uh -huh. con calorías vacías. Y por lo tanto al, nos sentimos llenos o estamos pasaditos de peso, pero no significa que estamos nutridos. Mira, y ahora que traes a colación esto, yo acabo de ver un video donde se mostraban distintos desayunos a unos niños <laughs> y dentro de ellos, por ejemplo, me recuerdo Taiwán, uh -huh. estaban desayunando este... Arroz o pescado. Pescado, ¿no? Pues sí, claro. Y, lo, y algunos niños, bueno, este particular en niños norteamericanos, y decían, ¿esto es desayuno? Así como que ni se les antoja, ¿no? Ajá, ni lo apetecen. Pero es bien importante que sepan que todos los alimentos aportan vitaminas y nutrimentos esenciales para el cuerpo. Por eso la dieta saludable se basa en la variedad de los alimentos. Por eso hay diferentes colores en los alimentos. Uh -huh. Otro que he escuchado, eh, a ver, tú que eres la experta, el jengibre. Bueno, el jengibre tiene muchas propiedades, entre otras muchas, es antiséptico, ¿no? Okay. Eso quiere decir que reduce considerablemente la, la posibilidad de que una bacteria o un virus ande por ahí vivo. Pero es un alimento de sabor fuerte, ¿no? Claro. Entonces hay que saberlo combinar para que entonces ustedes puedan disfrutar de sus propiedades sin la, eh, sin digamos, sin la contra que tiene que es el, la intensidad del sabor. Y que sea agradable, ¿no? Exactamente. Claro, por supuesto. Eh, por ahí escuché otra no sé sí, si tú eres la experta, se llama la hierba San Juan. Bueno, sí, claro, la hierba San Juan sí sirve uh -huh. para, sobre todo para asuntos de, en donde la gente tiene problemas de colesterol, triglicéridos, hipertensión arterial, es algo que le han atribuido pues como muchas bondades, pero sí. yo sí les voy a decir una cosa, de verdad, si ustedes tienen un padecimiento de base, no significa que tienen que dejar su tratamiento para tomar algún alimento auxiliar. El tratamiento médico es algo que tienen que tomar y los alimentos auxiliares les van a ayudar a disminuir su problema o les van a ayudar a controlarlo mejor, pero no lo va a erradicar ni lo va a curar. No hay alimentos, eh, ¿cómo decírtelo? Milagro, uh -huh. ¿no? Porque luego te venden cosas o incluso escuchas en el Facebook o en el Twitter que hay alimentos que curan el cáncer y todo ese tipo de situaciones, que si comes cáscara de limón y no sé cuántas cosas, hasta carbonato he visto. Sí, 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 sí. Miren, yo no tengo ningún respaldo científico para poder decirles que esto funciona. Entonces, al no haber un respaldo científico, la responsabilidad que tengo de decirles es, pueden probarlo, pero esto no significa que abandonen sus tratamientos. Y pareciera que hay todo un recetario popular. Exactamente. ¿no? De Aparte, México es muy rico en claro. ese asunto de, de curarnos o de sanarnos a través de, de alimentos naturales o de cosas naturales. Y se vale. Claro. y se vale de hecho México debería ser uno de los países que menos desnutrición tuvieran porque hablando de nopales, quelites, claro. acelgas y cosas que se dan de manera natural en nuestro uh -huh. país aportan una cantidad de nutrientes muy importante pero eh, pues es que sentimos que si comemos nopales se nos olvida el francés claro, verdad claro. y sentimos que cómo crees que voy a comer yo acelgas o espinacas uh -huh. y puedo comerme un bistec ¿No? Y al otro, del otro lado también es la, la tía, la abuelita, la vecina, que te dice, tómate esto, tómate aquello, tómate X, porque esto no funcionó, porque esto es bueno. Porque la, esto la recomendación boca a boca es bien difícil, porque, mira a lo mejor ustedes no saben, pero hay gente que consume altas cantidades de perlas de vitamina E, no sé si las has visto, claro, súper sí, sí. famosas, que para que la gente no envejezca. Uh -huh. Lo que ustedes no saben es que la vitamina E correctamente prescrita, pues te va a ayudar a mejorar las condiciones de tu piel. Pero si tú la estás consumiendo en cantidades excesivas, te va a dificultar la cicatrización de una herida. O sea, tiene un efecto adverso. Entonces, tú te metes a una cirugía y pretendes que tomando un poco de, de estas vitaminas vas a estar muy bien y, y te va a ir muy bien y tu herida va a estar sana y resulta que no cicatrizas. Y hasta que el doctor ahí anda indagando, claro. entonces verdaderamente se da cuenta uh -huh. de que tuviste una... Hipervitaminosis, así se llama. A esto iba, mire qué interesante todo lo que nos cuenta este la doctora. Yo me gustaría que nos, nos mencionaras a la audiencia cuáles son los efectos secundarios, las secuelas que nos pueden dejar este tipo de, 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 de productos o estas eh, vitamínicos, suplementos, como les llamas. Uh -huh. Es, a ver, déjame recapitular. Vitamínicos, suplementos alimenticios, y mencionabas otro. Complementos. 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 Uh -huh. Miren, los complementos, por ejemplo, son esos eh, licuados proteicos que, que venden en los gimnasios, ¿no? Los suplementos alimenticios, pues son cierta cantidad de vitaminas. Los minerales son como el calcio como el sodio, el potasio, etcétera, esos son minerales, ¿de acuerdo? Y los uh -huh. pueden encontrar en muchas formas. Y las vitaminas o los multivitamínicos son los que seguramente ustedes ya han oído en comerciales que son de la A a la Z, uh -huh. ¿no? Eh, es, esos multivitamínicos ayudan, sí, sí ayudan. ¿En qué momentos es bueno tomarlo? Bueno, aquí es importante dos cosas, no es lo mismo la cantidad de vitaminas que necesita un niño a un adulto mayor. Perfecto. Es bien importante eso. Hubo gente que me preguntó en algún momento que, qué le puede dar a su hijo como complemento para que mejore su actividad cerebral o su memoria. Existen actualmente ya multivitamínicos para niños, incluso hasta en, en gomitas o en figuritas infantiles, pero yo les sugiero cuando vayan a introducir esto que busquen un multivitamínico que tenga DHA. Así se llama el la sustancia que ayuda a los niños a que puedan tener una mayor eh, concentración en el colegio eso hasta las leches de, de ya en, en lata uh -huh. lo traen ahora antes cuando nosotros tú y yo éramos chiquitos eso ni claro, existía claro, verdad claro. Eh, existía otras cosas pero hoy los niños tienen una ventaja grande de que pueden consumir este tipo de suplementos que los apoya no quiere decir mamá o papá que me escuchas no quiere decir que eso eso supla a que tú le hagas de comer nutritivo todos los días no tiene que ser un conjunto, eh, por eso se le llamamos complemento. Perfecto. Uh -huh. Ahora, precisamente retomando esto, eh, las, las mamás que son jóvenes y que de alguna manera por este ritmo de vida que se lleva, uh -huh. que recurren a esos tipos de... De, de, complementos. de vitaminas. Sí, eh, obviamente pues inquietud siempre va a raíz de, estoy yo no alimentando bien a mi hijo, qué es lo que le tengo que dar, qué no le tengo que dar, Etcétera. ¿Cuáles serían las recomendaciones de manera general? De manera general, para que tú sepas si tu hijo está correctamente alimentado y está creciendo bien, para eso hay unas tablas que se llaman percentilas de crecimiento. Okay. Las percentilas de crecimiento son eh, unas tablas que te llevan a que tú supieras o sepas correctamente el doctor o el pediatra sepa que el niño está creciendo en estatura lo suficiente y en peso lo suficiente para poderse desarrollar de acuerdo a la edad ahora es bien importante decirles estas percentilas han cambiado yo no sé Memo si tú ahora percibes que los chavos ya son más altos que antes sí, sí, que bueno, chavo, sí. entonces antes las percentilas eran así como más bajas hoy han tenido que sufrir adecuaciones para que podamos alcanzar a las generaciones nuevas, ¿no? Hoy tenemos niños de 10, 8, 10 años que mm. parecen niños de 12. Claro. Entonces, esto es muy importante, mamá o papá, llevarlo al pediatra por lo menos dos veces al año o al médico general si tú quieres y que le puedan sacar su percentila de peso y talla y su índice de masa corporal. Un niño que tiene un índice de masa corporal alto significa que tiene mucha más grasa que músculo en su cuerpo. Uh -huh. Oye. Eh, y de manera coloquial, como bien mencionas, se dice, pues, ¿qué le dieron a este muchacho, no? Claro. ¿No? Pero, ¿estas percentilas están al alcance? De, de, de... Sí, ya. Ya actualmente con el internet, bueno, hoy todo está al alcance de todos. Sí, porque seguramente algunas mamás se preguntan y dónde busco por dónde veo a la doctora para que me dé este, este bueno, dato no pero bueno como bien dices eh, ya lo tienen al en, en lo acceso. tienen al alcance pero créanme que ahorita en todos los sistemas de salud pública está eh, al alcance una consulta del niño sano así se llama y para los adolescentes que me escuchan de la secundaria niño sano abarca hasta los 18 años ¿eh? así que no crean que está mal que los lleven al pediatra para nada hasta los 18 años tienes la posibilidad de estar tratando a un, a un chavo, ¿no? Entonces, estas percentiles las tienen todos los doctores en el sistema público y, por supuesto, ustedes las pueden bajar de internet para que se orienten. Es muy importante. Si tu hijo no está alcanzando la talla, me refiero a la estatura, no a la talla de ML, uh -huh. no, a la talla de estatura o el peso, hay que revisar por qué. Porque hay un sinfín de padecimientos, un sinfín que nos pueden estar diciendo oye este niño a pesar de que come bien nos está nutriendo podría ser un síndrome de mala absorción intestinal oye este niño no está creciendo bien podría necesitar hormona del crecimiento uh -huh. entonces es muy importante y por supuesto no lo mediquen es muy importante llegar al origen al origen del padecimiento porque los papás luego tendemos a hacerle caso como decías uh -huh. a todo mundo menos al doctor sí sí por supuesto ¿no? Y yo los entiendo, a veces entra uno en, sabré, le daré, mejor le doy hierro, para quien no sepa, el hierro es una sustancia que forma parte de nosotros como humanos, pero eh, se encuentra básicamente en toda eh, nuestra sangre, uh -huh. es muy importante que sepan eso, pero si ustedes no sabían, la sangre es irritante para el resto del cuerpo, por eso está contenida en unos tubos a los cuales le llamamos vasos sanguíneos. Uh -huh. Entonces, si tú le estás dando hierro a tu hijo todo el tiempo por vía oral, le puedes generar una gastritis secundaria al hierro, porque el hierro es muy agresivo. Entonces, no crean que todo es mágico, hay que tener siempre... Los momentos y la indicación precisa para tomar un complemento. Claro, y pareciera precisamente este, este bombardeo de, de contradicciones, ¿no? Uh -huh. Me dicen, a ver, yo yo como papá, ¿qué tengo que darle a mi hijo? Eh, ah, mira esto, ah, esto, aquello. Y entonces entramos en una, en, una este, en una gran controversia en qué sí y qué no. Y tú mencionabas que hay eh, algunos síntomas. ¿Cuáles serían esos focos rojos, esos avisos, estos síntomas que pudiera presentar un, un chico con alguna alteración o con alguna problemática? Por, por la falta de, ¿De alguna vitamina o ¿no? un mineral. Bueno, son infinidad de síntomas y signos, pero por ejemplo, lo sí. más común tener aquí en el país es anemia, niños con anemia. Y no importa si son delgados o están gorditos, ¿eh? pueden tener muchos síntomas. Pero eh, un niño con anemia normalmente es un niño que está cansado todo el tiempo, que tiene pálida su piel. No significa que, que tenga que estar este, todo el tiempo con unas eh, chapitas así como uh -huh. de Heidi, no. Pero es un niño que no tiene un color normal en la piel. Es un niño que se queda dormido en cualquier oportunidad que tiene. Es un niño que está de mal humor. Y a lo mejor los papás ni siquiera se percatan que lo que tiene es una desnutrición. Y es otra cosa que es importantísima, son niños que pueden tener sangrados nasales mm. en algún momento. Y ya no hablemos el desempeño de sus estudios. El, Exactamente. El cómo va a afectar. El... Y te voy a decir que aparte, Memo, de todos esos signos y síntomas que dijimos, de ahí a que el niño pueda tener una leucemia, los signos son casi los mismos, ¿eh? Y sépanse que en los niños y adolescentes el cáncer más frecuente es la leucemia. Oh, qué delicado y qué importante. Por eso nos da mucho gusto platicar con la doctora Karina, porque siempre <laughs> nos trae un tema de relevancia. Sobre todo esto de poder platicarlo así, de manera de manera, este, franca, abierta. Porque a veces cuando vamos con el médico, eh, a veces por esos tecnicismos nos perdemos. ¿no? Exactamente. Tenemos un problema, los doctores hablamos... Eh, pretendiendo que todos los pacientes nos entienden y la verdad es que es que no es así es un lenguaje muy especial pero lo que tiene que entender la población es tiene derecho a ser informada y si no entendió tiene derecho a preguntar e incluso a pedir una segunda opinión claro claro eh, anemia este es este uno, es uno. De los. la otro? otra que es típica en las mujeres es que toman calcio ¿no? Uh -huh. Alguien les dijo, no claro. sé quién en la vida les dijo uh -huh. que tiene que tomar calcio la, la mujer, ¿no? Claro. Que porque con los hijos se descalcifica y no sé cuántas cosas. El cuerpo de la mujer está hecho para tener bebés. Eso es lo primero que les tengo que decir. Uh -huh. Es un asunto fisiológico normal. Uh -huh. Por lo tanto, el, el cuerpo no se descalcifica ni pasa nada de esto si tú estás llevando un control del embarazo normal. Ahora, si te descuidaste durante todo tu embarazo, si nunca tomaste nada, pues entonces seguramente sí, después que nazca el bebé vas a sentir los efectos de un proceso que es bastante traumático como es el parto. Claro. Sin embargo, las mujeres que después de X cantidad de meses siguen tomando calcio y no lo necesitaban, pueden generar litos. O piedras en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, cálculos renales, o cálculos en la vesícula, o osificaciones en alguna parte de su cuerpo. Uh -huh. Es bien importante que lo sepan. Ahora, el calcio por sí mismo, el calcio en una tableta, no es la forma ideal de tomar calcio. Hay que tomar un antecesor de este calcio ¿ajá? Uh -huh. para que con la vitamina D que trae y el Solecito, nosotros podamos absorberlo de manera correcta. Y eso normalmente no pasa. La gente agarra y se toma sus tabletototas de calcio, creyendo que con eso está compensando lo que le falta. Bueno, creo yo que, que el temor popular es. Que cuando... te dio osteoporosis o algo? Exactamente. Creo que es por ahí donde está. La... Exacto. Y sí te puede dar osteoporosis, pero el calcio lo obtienes de muchos otros alimentos, uh -huh. ¿eh? no Nada más de una tableta. Tome nota, tome nota, ¿eh? ¿eh? Puedes tomar leche, puedes tomar requesón, que aparte es más bajo en grasas, puedes tomar queso, puedes tomar brócoli, que es alto en calcio y la gente uh -huh. no lo sabe y es bajo en grasas, por ejemplo. Puedes tomar todos los cereales como las almendras y todo siempre te aportan vitamina D. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Entonces es muy importante que ustedes sepan que los alimentos. En su estado natural proveen al organismo de lo que requiera. Y bueno, y regresando a algo también muy... Muy, muy padre que comentabas. A lo mejor un chico eh, en alguna escuela X podrá decir, bueno, yo no desayuné antes de irme a mi casa, pero sí me, me, me tomé mis vitaminas. ¿no? Ajá, sí, como es, si ya, ya la hice. Exactamente, ¿no? Porque tú eh, hacías, eh, recalcabas la importancia de los alimentos. Es correcto. Y uno, los algunos chicos pareciera que olvidan o compensan esta ausencia de, de sus alimentos con algún tipo de, de suplemento alimenticio. Y es un error eh, constante, porque las vitaminas, si bien... Te van a dar un soporte para que te mantengas alerta o activo, uh -huh. no significa que estás cumpliendo con el proceso nutricional, ya lo habíamos dicho. Eso es por una parte. Y por otra, si tú estás eh, evadiendo tu proceso digestivo que empieza desde que te introduces un alimento a la boca, uh -huh. después tienes problemas con tu metabolismo, porque el cuerpo no sabe alimentarse correctamente y entonces todo lo estás manejando a través de pastillitas. Y entonces, bueno, es eso o algunos suplementos líquidos. No sé si los conocen, ¿verdad? Hasta saben a licuados de chocolate claro, claro. y no sé cuánto. Eso se le da a pacientes que no pueden. Tener el proceso digestivo completo. No significa que ay no comió el niño, pues entonces dale un pedia, lo que sea. Uh -huh. No, no, no. O es que se desveló mucho, pero dale un suerito. Uh -huh. O sea, la gente maneja todo este tipo de cosas y no sabe que los sueros tienen minerales que el niño en ese momento no necesitaba, por ejemplo. Uy, y además ¿no? abusar de los privilegios y las bondades que tiene la, la juventud y la adolescencia. Claro, no, no te duele nada, ¿no? Cuando estás jovencito, no te duele nada. Claro, pero tarde o temprano se nos pasa la factura y Así a veces es. nos sale. Muy muy caro, ¿no? Así es. Ya nos dijiste anemia, ya nos hablaste los, la problemática, por ejemplo, de cuando ingieren calcio. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, la falta de vitamina C, uh -huh. que el famosísimo escorbuto, uh -huh. si ustedes seguramente lo escucharon y por lo menos lo leyeron en sus clases de historia, uh -huh. que la gente que se iba al, hacia eh, barcos en la mar eh, padecía de escorbuto porque no podía consumir un nivel suficiente de vitamina C. Bueno, pues ese escorbuto es una, es una de las complicaciones por la ausencia de la vitamina. Uh -huh. Empiezan a sangrar las encías, empiezan a tener problemas de coagulación, etcétera. Uh -huh. Muchos problemas vitamina C, híjole, la pueden encontrar en todos lados, fresas, cerezas, eh, limón, naranja, mandarinas, etcétera, etcétera, chile, el chile es alto en vitamina C, ¿eh? ustedes no lo saben, el mm. chile es alto en vitaminas C, es uno de los alimentos más nutritivos. Más nutritivo y forma parte de, de la dieta. De tradición. la dieta. O sea, el que no come chile no es mexicano. Claro, claro. Sí, está, claro. Lo tenemos y este. ya inmerso en nuestro, en nuestro. Ah, pero ojo, Memo. Dije Chile, me refiero al chile tal cual, no a los preparados sí, llenos claro, de vinagre, A claro, claro. ¿eh? esas salsas de moda de ahora no son a lo que me estoy refiriendo. Me refiero al Chile tal cual. El caso que te ponía, ¿no? Eh, a lo mejor dice, muchachos, sí, ya me preparé mis frituras con cacahuate y. y, y un buen de salsa. Bueno, ¿no? sí, sí, sí. Bañados no, en salsa. Ese tipo de salsa son preparados químicos, finalmente tiene una cantidad de vinagre muy importante uh -huh. y eso puede ser agresivo para su cuerpo, lejos de ser nutritivo. Claro, claro. Eh, había, yo alguna vez escuché, eh, con, ah, vamos a, me gustaría comentarlo esto: que la fresa, en particular podría tener la misma cantidad de cisticercos que lo que podía tener la… la eh, carne de porco. Exactamente. Claro. No sé qué tanto se mí Bueno, los cisticercos son un parásito, la cisticercosis es una enfermedad en donde el parásito se aloja en el cerebro… Uh -huh. Eh, hay una técnica para limpiar las fresas Si ustedes no saben, debe ser con, O sea, debes tomar la fresa Y quitar la colita hacia abajo Lo, lo verde, digamos uh -huh. Y dejarlas ahí un momento en unas gotitas De cloro, y me refiero a tres gotitas De cloro, claro, claro. no significa Que todas las fresas tienen cistisercos, Pero entiéndanme una cosa, las fresas están Normalmente a ras de suelo okay. Y entonces al estar a ras de suelo Son regadas muchas veces con agua Que no es la más higiénica del mundo entonces no tengan temor de los alimentos porque una cosa es que el alimento pueda traer cierta cantidad de de, de bacterias y otra es que tú no tengas precaución para la preparación. Claro. porque igual la lechuga puede traer un sinfín de bacterias, igual los berros y todas las, las eh, eh, digamos, leguminosas y todas las verduras que, re, que crecen a ras de suelo o enterradas. ¿no? Y que tienen que pasar por este proceso. Y de. que es bien importante, psíquico. porque luego la familia dice, es que mi hijo tiene parásitos porque come mucha lechuga. Ah, ¿no? o sea, le, agre le Pobre lechuga le pasa a, a dar toda la torre. Y no es cierto, lo que pasa es que la preparación no está siendo correcta la preparación no está siendo adecuada la forma en la que se manejan los alimentos el famosísimo trapito mágico que limpia todo mm, no en las sí, taquerías claro. pues sí eso es, eso es una vía en la que se puede contaminar el alimento claro. ¿no? pues como ya, ya escucharon ya vieron se dieron cuenta el tema da para mucho ahí es muy largo muy extenso tantas cosas que podríamos este Comentar acerca de esto. Y siempre es un placer, un deleite estar con la doctora aquí eh, platicando, conversando, sobre todos los temas que nos, que nos hace favor de presentar. Y bueno, algo más que se haya quedado en el tintero, quisieras compartir. Muy importante, no tengan miedo, los multivitamínicos no son malos, no hay que satanizarlos, okay. solo hay que saberlos utilizar. La dosis correcta normalmente es una tableta de un multivitamínico una vez por día. Si tú eres una persona que ha tenido migraña, te duele la cabeza, tienes problemas de neuropatía, bueno, pues entonces tú necesitas incrementar tu consumo de vitamina. Vitamina B6 y B12, que la puedes encontrar en el hígado, los berros, etcétera, pero si no, puedes buscar un complemento alimentario que tenga este tipo de vitaminas para que lo podamos englobar. Y a los niños no los saturen, los niños solitos buscan. Su alimento de acuerdo a lo que se les antoja o de acuerdo a lo que necesitan. No sé si te ha pasado, uh -huh. y digo ya para cerrar, no sé si te ha pasado que algún día dices, es que creo que tengo ganas de algo salado. Ajá, claro. Tu mismo cuerpo ya te está diciendo que necesitas uh -huh. una cantidad de sodio, es por eso que lo apeteces, o de azúcar en claro, algún claro. momento. Lo que no hay que hacer es abusar de todas las bondades que tienen los alimentos. No todos los días queremos no, algo salado, los días, y o, los algo o ácido, ¿no? O claro, picante. Claro, Entonces, claro. bueno, es una parte en la que el organismo va demandando ciertos alimentos. Karina, pues estamos llegando al final de, de esto, pero, pero yo quiero invitarlos para que nos, la, nos acompañen en la próxima emisión, porque vamos a tratar otro asunto por demás importante. ¿De que ¿qué me encanta a aparte. Vamos a darle nada más una probadita. ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? Vamos a hablar de un padecimiento que todos lo hemos cursado alguna vez en la vida, que se llama acné que ha sido motivo de llorar porque te salió antes de una fiesta un barro, de no quieres que te tomen una foto porque aparte no es un barrito cualquiera, claro, ¿no? ¿no? Te nace otra nariz, ¿no? No, es, ¿no? Todos lo hemos vivido, en la adolescencia es un proceso bien intenso y aparte es motivo de muchas burlas, pues pues, pero sí. también es motivo de una baja autoestima a la larga si no se trata correctamente. Papás, no minimicen, es un tema bien importante que se puede convertir en una infección severa de la piel. Y seguramente trataremos algunas eh, herramientas, algunas eh, técnicas, técnicas para que mantengan su piel sana para que erradiquemos el acné y para que si se presenta una lesión aguda sepamos cómo tratarla así es que solamente es una probadita de lo que vamos a tratar la próxima semana seguramente será de su agrado y sobre todo de interés porque son temas que, que por supuesto a los jóvenes que están atravesando este este proceso de crecimiento pues seguramente por ahí alguno que otro tendrá este se padecimiento identificó. por supuesto verdad claro bueno pues estamos llegando al final de este programa no me resta más que agradecer por supuesto al licenciado Manuel Salgado por toda la, eh, la colaboración, la participación, el apoyo y el respaldo para llevar a cabo estos programas. A ti, Karina, por supuesto, por, por este, darnos esta información tan importante y a mis compañeros que están allá detrás de cámaras, para, eh, que han logrado llevar a cabo este programa. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta la próxima. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo, consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.